Allá ahorita salió un conejo allá, ¿ve? Esperamos que Bori le tire. Y ahora sí te la vas a rifar con el rifle sin mira. Qué reto, vio. Sí, porque con la mira es algo más fácil, viejo. Uh-huh. Y así sin la mira va a ser un reto para vos. Muy así bien. Por lo menos ya empezamos bien, que por lo menos vivimos movimiento, viejo. No, aquí primeramente Dios, vamos a matar algo. Y una disculpa ahí que ando bien culeco. ¿Sí sabes qué es culeco, viejo? Sí, así, como enfermo. Una gallina, ¿va? Sí, como una gallina cuando está culeca y se anda ronca. Bueno, señores, aquí nos encontramos en una nueva aventura. Hoy en este día me acompaña Kai Bill detrás de cámaras y su hermano Tito, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, Tito. ¿Quiere mandar un saludo o algo? No, ahí nomás un saludo a todos los suscriptores ahí que lo siguen ahí en su canal. Gracias. Pues en la aventura de hoy vamos a empezar buscando los conejos. Y bueno, el plan es hacer video de cacería hoy, ya sea ardilla, lo que se nos atraviese, va viejo. Lo que salga. Y pues por supuesto, ver si podemos cocinar también. Nuevamente, gracias al señor Kyle Bill ahí detrás de cámaras. También tiene canal, por cierto, muy bonito también de cacería y todo. En la descripción de este video voy a dejar el canal de él para que vayan, también le echen un vistazo ahí. Hace excelentes videos de cacería y hoy me invitó. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Me prestó un rifle 22 Magno, el cual le quitó la mira. Dice que esa es la mejor manera para aprender yo y hacerme un cazador de primera. Qué bárbaro, qué reto me puso. Pero bueno, vamos a ver, señores. Así que vamos a seguir. Vamos, Tito. Vamos a ver qué sale. Aquí seguro, yo. Sí. Lo bueno es que ya quizás habíamos caminado unos 40 segundos quizás de la camioneta y ya habíamos, el señor Calvil vio un conejo que se movió para adentro, entonces esa es buena noticia. Esperamos en Dios poder bajarnos unos dos conejos y después ver si los cocinamos o unas ardillas también, señores, así que pendientes. Nada todavía, va. Nada. Vamos a ir a buscarlos para abajo allá. Ok. ¿Te manda acá? Sí, pero la cosa es que para abajo pueden haber más armadillos. Ok. Y ardillas, todo eso. Ahí está. En el roblar. Pero con seguridad que vamos a matar unos varios, ya va a ver. Muy bien. Sigamos la caminata. Thank you.
toda la cacería que es de tener que buscar los animales como las ardillas, tal vez las iguanas, conejos, armadillos, toda esa cacería. Esto es lo que me gusta, que tenés que meterte a buscarlos y todo eso. Eso es lo que hace la cacería, es interesante también. Sí, calidad, ¿eh? Ahí va uno. Tranquilo, aquí ahí va uno. Ahí, go. Allá, Tito. Metete un poquito para allá y lo echas para acá. Sí, hay, man. Están por acá. Hay que yo pienso metamos para allá porque es otra propiedad. Ok. Sí. Ok, lastimosamente creo que se corrió para otra propiedad. Ya no nos podemos meter. Pero la buena noticia es que por lo menos ya vimos algo, señores. Así que lo que vamos a hacer es vamos a regresar y vamos a tratar de ver otro. Así que pendientes. ¿Qué será, vio? Venado, ¿no? Yo pienso que es venado. Sí, es venado. Sí, porque el puerco es más, ¿no? Más chuzudito. Se viera muy fina como para sí. Que fuera puerco. Thank you.
No, yo pienso que trató de hacer la cueva, pero no la hizo. Mete la mano, Tito. No, es una culera que sí. No, creo que no. Vamos a seguir. Tenemos que encontrar algo porque... Yo no sé por qué será que cuando las ardillas las busca uno, no las encuentra. Y cuando no las anda buscando... Cuando yo te cazaba venados aquí, aquí hacían concierto ellas jugando. Pero... Por lo menos venimos a caminar. No, no. Así como los que están delgados como yo, no les hace mal caminar. No, primero Dios, vamos allá. A ver. Tal vez sí puerco, está más pequeña la... Sí, o una venadita chiquita. También. ¿Será que cuando les han disparado luego se vienen a morir acá también? Puede ser también. Los que la gente no encuentra a veces. O pueden ser los coyotes también. También. Que se las come. Bueno, ya hemos caminado quizás como una hora. Nos metimos al bosque. Y lo que andamos haciendo es pues buscando ya sea un armadillo o ya sea un armadillo o ardillas, y pues ese es el propósito de cazar algo para poderlo comer, buscando algo para comer aquí adentro del bosque, señores. Así que sigan pendientes.
algo bien raro que acabamos de encontrar ahorita. Y algo que no se puede explicar. Parece un cementerio de peces, pero todos son catfish o bagres, ¿verdad? Bagres, vean, tremendos bagres. Esta es cabeza de bagre. Vean, este otro bagre. Otro bagre. Todos son cabezas de bagre y hay bastante. Vean, miren este. ¿Qué será esto, viejo? Sí, como que fuera el cráneo de... Como que... Wow. Sí. Parece... Mira, las costillas. Es un cementerio de animales. Vean, mira esta, vean. Mira. Sí. Ese es como que es coyote. Y qué más, aquí hay bastante pescado, todos son bagres. Y acá tortuga, carapacho de una tortuga. Qué cosa más rara, pareciera que viviera algo acá que come puro pescado y le gusta mucho el bagre. Tortuga, bueno, no sé, comenten en los comentarios. También puede ser que los dueños de acá les guste mucho el pescado, se lo coman y vengan a tirar acá en los huesos, pero está raro. Pero entonces no estuviera todo esto, miren. Sí, ajá, aquí está, escamas, hay muchas escamas, ¿es cierto? Muchas escamas, aquí hay como que hubiera algo enterrado. ¿Sí ves, viejo? Mira. Sí. Como que hay algo enterrado aquí. Como que lo entierra el animal, ¿no? Ajá. Pero millones de escamas acá tiradas. Wow. Hasta miedo pega. algo de miedo, pero bueno. A ver, ¿qué será? Bueno, vamos a seguir en la... buscando. Creo yo que sería ardillas. Ahorita tenemos tal vez unas 2 horas más, porque este es un rifle 22 y eso es lo que voy a estar usando para tirarle las ardillas. Un rifle que, por cierto, me ha gustado mucho. Vean los tiros. Yo creo que ya se llenó. ¿Me va a calar? Vamos a calar, viejo. Ahí está. Este rifle está muy, pero muy bonito. Me gusta mucho. Le estaba disparando a una botella. Lo único que, lógicamente, ahorita pues hay mucho viento y la botella se mueve mucho. Y pues el rifle, aquí el señor Calví le quitó la mira, pero está muy bonito. Así que es un muy buen reto, señores. Así que ahorita regresamos. Pero vamos a poner la carne que se hace con agua. ¿Qué trajo, viejo, para hacer? Pues carnita de venado, viejo. Qué lujo, viejo. Vamos a lavar esto y traje una salsita acá. No creas que es consomé del bote, pero la salsita, viejo. Muy bien. Olvídese. Mire. Qué lujo, viejo. Hoy dije pollo campero, dice ahí, o qué dice ahí. No, consomé, haciéndole propaganda al consomé, mira. Oh, ok. Pero la salsita es estilo como pepián de Guatemala, viejo. ¿Oh, sí?
Sí. Ah, no, ya va a ver. Bueno, entonces ahorita toca la cocina, viejo, y ya después, pues, ver a ver qué más podemos hacer. Ir a buscar un armadillo, viejo, una ardilla. Ok. Porque posiblemente en la mañana no se movieron por el frío y por el aire. Uh-huh. Eso sí. Bueno, señores, ya ahorita ya nos salimos de aquí del... Ya nos salimos de aquí de la selva. Ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a cocinar algo. Caca Bill dice que trajo carne de venado. ¿Qué trajo yo? Sí, carne de venado. Carne de venado, así que la vamos a estar cocinando muy al estilo Caibil. Sí, al estilo mío. Porque pues en la cacería no nos ha ido muy bien hasta ahorita, pero lógicamente pues hambre sí ya nos dio, así que vamos a cocinar algo, señores, y les estaremos mostrando lo que vamos a estar cocinando, señores. Pendientes. Yo tú dices que se, por primera vez va a cocinar Tito para nosotros, dice. ¿De verdad, Tito? Sí. Dice vamos a ver cómo queda el arroz. Dice muy que bien. Un arroz bueno, dice. Con hambre, que no quedó bueno, con solo llenarla, va. Llenar sí, la tripa. Sí, 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 de eso se trata. Señor Caibil, y entonces, ¿qué? Puro lomito de venado, viejo. Ok, lomo de venado. Sí, porque te imaginas si... ¿Qué se harían las ardillas, viejo, hombre? Y yo enojado diciéndole a usted, pero ¿para qué va a llevar comida si ya vamos a ir a matar? Pues sí, porque pero como a mí ya me había pasado una vez con mi hermano. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos la cacería, viejo, ¿te acordaste, Tito? Fuimos, viejo. Mire, yo le dije, me dijo aquel, yo llevo una chuleta. Le dije, no lleves nada, ahí hay de todo. Viejo, 2 días sin comer, pura tortilla. Uh-huh. Y no matamos nada, nada. Pero esto sí es verdad, viejo. La cacería sí es como la pesca, a veces no pica y a veces cuando menos sentís, pum, picó. Correcto. Pero lo importante es pasarla bien, hacer comidita. Uh-huh. Y seguir en la lucha. Así es. Y bueno, compartir acá entre amigos, eso, viejo, creo yo que sí. No tiene precio. Sí, de eso se trata, vamos, que esto de tener estos canales en que son pequeños, pero eso es para hacer una amistad. Así es. No para tenerle envidia a otro. Esto es bonito porque mira, si no fuera por el canal yo no te hubiera conocido. Es cierto. Sí, porque yo te seguía desde hace mucho tiempo y tus videos son calidad, viejo. Gracias, viejo. Chulos, chulos. Ahí andamos en la lucha, viejo, aprendiendo, tú sabes. Y no cambies tu forma de ser. Gracias, viejo. Sigue siendo humilde como sos, mira. Porque si no fueras humilde, no fueras mi amigo. Así que... Así va el guiso, ya se mira bueno, ya, viejo. Ah, no, es que eso va a quedar bueno. Hoy le vamos a echar el consomé, no el consomé, la salsita matona, la salsita chapina, viejo. Papá, te digo que, ay, papá, vamos a echar un poquito de agua para no desperdiciar. Uf. Y ahorita solo esperar que... No, todavía le falta, le vamos a echar una hojita de aguacate. Ah, ok. Una hojita de aguacate y una hojita de laurel. Y esto lo va a quedar, la va a probar, usted le va a dar el visto bueno.
Miren. No, ya huele rico ya, señores. Sí. Y vean esto aquí, el arroz también ya está. Muy bien, eso vamos a esperar. Y la costillita de venado es mejor. ¿O sí? 100% mejor que el lomito. A la próxima vamos a hacer una costilla. Ahora porque no la pude descongelar. La jalaba del freezer y no salía. Sí. Ahora sí. Vamos a dar el visto bueno. Mire, viejo, así hubiéramos hecho. Vamos a hacer un conejito, un armadillo. Uf. Ya va a ver el sabor que tiene. Se ve buenísimo, viejo. Ah, ya va a ver. Y aquí como no trajimos comal, vamos a calentar. No, está bien, se vale todo. Las tortillas ahí. Se vale, ¿va? Sí, hombre. Aquí está, señores. Mira, esto se mira delicioso. Arroz. Bueno. Aquí esto, mire. Solo con la tortillita ahí. Solo verlo se me hizo ahogado. Un poquitillo. ¿Y qué? ¿Con la salsa? ¿Con qué lo ha? ¿Cómo hizo la salsa? Para bueno, los que pregunten ahí. La salsa, chile guajillo. Uh-huh. Y tomates. Y unos dos ajos. Y nomás un chile morita que le dicen. Okay. Le eché tres. Y un pedazo de cebolla dorada. Uf. Y ya el consomé. Claro. Y el que no debe faltar, el que usas vos. Que yo veo tus videos, que todos los videos usas de este. Oh, sí, no puede faltar. No, pues sí, como iba a venir él, pues tienes que darle de lo que le gusta, ¿verdad? No, pues está bien. Bueno, entonces ahorita vamos a regresar a probarlo, viejo. No, ahorita le vamos a sacar ya. Muy bien. Calentar tortillas y ya darle. No, es que no pueden faltar las tortillas, viejo. No, como buen chapín. Que, sí, exacto. Y la próxima, recordad que vamos a traer y vamos a hacer las tortillas a mano. Eso, me gusta esa, sí, viejo. Bueno, señores, ha llegado la hora de la verdad. El señor Caibil aquí hizo un banquete. Así que vamos a... voy a agarrar arroz primero, viejo. Con la misma cuchara puedo agarrar, ¿verdad? Dele, viejo, con la misma. El arroz hecho por Tito. Tito es el hermano del Caibil. Disculpe, viejo, que agarré bastante arroz. No, dele. Esto se mira. Las tortillas también ya. Pues. Gracias, viejo. Agarre sin miedo. Esto se mira delicioso. Bueno, una más voy a agarrar. Y tal vez regrese por más, pero no creo. Uf. Viejo, se me ha hecho agua la boca viendo cuando lo estaba cocinando. Lomo de venado. Lomo de entonces, venado. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Un guiso de venado? Un guiso de venado, un sí. Un guiso de venado. Mi respeto, viejo. Y me estaba por... echando a perder si aprende. Hice tres veces que quedó mal. Wow. Y este lomo, ¿lo marinó acá o lo dejó marinado, vio? No lo mariné nada. Wow. Nomás así. Porque ya la salsita trae todo. Uh-huh. Y ya cuando le echa la salsita es que ahí... Wow. Excelente, vio. Qué rico le quedó, man. Y eso no es copiado, viejito. Eso lo fui haciendo yo. Hice dos veces y aquel una vez no se lo quiso comer. No lo quiso comer. Digo que realmente no servía, hasta sudó. No, pero está rico. Muy delicioso, señores. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir comiendo. Gracias, señor Caibil, a Tito. Y pues después de comer, lo que vamos a hacer es que a ver si seguimos caminando. A ver si miramos algo. A ver si matamos una ardilla. El plan era matar algo en la mañana
y cocinarlo también, pero no se pudo. Hoy ha sido un día muy, pero muy difícil, pero nos la hemos pasado muy bien acá con el Caibil y Tito. Así que nuevamente, como les dije al principio, el canal de Caibil va a quedar en la descripción para que vayan. Tiene videos muy, pero muy bonitos, que le den apoyo también. Así que, señores, les invito a suscribirse a mi canal, a darle like y compartirlo. Y pues hasta la próxima, siguiente y nueva aventura.